¿A dónde vamos entonces? ¿A dónde vamos, hombre? No sabemos. Bueno, que estamos yendo para las canteras. Estamos yendo a un lugar que no conocemos. Es territorio virgen. Puede haber algo muy, muy, muy feo que encontremos. Dicen que ahí habita el monstruo del lago Ness. Se cambió el nombre a Monstruo de la Caverna. Estamos ahí también para el oeste. Ahí va la familia atrás. Te pido que tomes el comando de la documentación. Acá hay indicios que ya... la civilización va siendo más precaria. Miren el auto adelante. Viene con óxido ya. Eso habla de la era del paleozoico. Ahí adentro van cuatro aborígenes y dos Maustro, la fábrica de fabricar ¿qué es la escamaría? La veo que no está en su apogeo, ¿puede ser? Está en su mejor momento. Está en su mejor momento, tiene última tecnología. La fábrica tomada. Bueno, y acá están los camiones último modelo. Que se mandó. Se mandó. Vamos a terminar debajo del camión, la puta madre. Acá tenemos al inconsciente que casi no. Otro inconsciente suelto por la pista. Tienen palmera, la vegetación autóctona de la barriga, muy diversa. Este es territorio virgen. Esto es territorio mapuche. Gracias a Leoncito Gil. Michelle Gaconi, acá a la izquierda podemos ver la entrada de la quinta de los dos arbustillos. ¿Algún famoso la evita? Y ahí dicen que está Tita Merelo, Rodolfo Bebar. Bueno, acá está la ingeniería de Iarte, muy conocida en lo que es el rubro de la pavimentación. Y este es lo que sería el parque industrial, el Pío, donde aprendí a manejar. Acá vienen los vigiburadores, se están escapando, estos robaron la Navidad en azul y se están volviendo. Este que dobla y no lo puso línea. Los hilos. Miré el cartel. ¿Dónde vamos? ¿Para la izquierda o la derecha? ¿Qué decía? ¡Sos boludo! ¡Te traigo para que mires y no mirás! ¡Te traigo, pero la puta madre! Me dijiste que sacar la foto, ¿no? Allí el tibu. Pero lo único que tenés que hacer es mirar. ¿Y te ves? ¿Cómo se miraba en el cartel? Claro, venía así el loco. Y la cartera hacía. Y se iba el auto, boludo. Sí, en vez de frenar. La compañía era Luchi, que es atento. Luchi, ¿qué decía el cartel? Que voy a hacer un plano, todo lo que estudié en el año en el Yuna, lo voy a aplicar con este plano.
Esto es Córdoba y esto es San Luis. San Luis, Córdoba, San Luis. ¿Ya estoy en San Luis o está en Córdoba, Esteban, en este momento? Pero ya salimos de la barría. La musiquita explica todo, te digo, ¿eh? La geografía olavarriense nos permite observar esta maravilla de la arquitectura. Lo que hacen con la autopista acá es increíble, es impalable. Es increíble lo que hacen acá. Y mucha lechuga. Lechuga china. ¿Y acá qué se dedican más que nada? Acá se dedican a la estafa. Se estafan con la piedra. A la hija. Baja la cámara que está negro, se caliente. Uy. Esto lo sacan todo. ¿Eh? Nos sacan todo esto. Construcciones prehistóricas. Conocimiento de Luciano Villanueva de los mapas olavarrienses. Ilimitado. Es que nunca se movió de las 10 cuadras. ¿Por dónde estamos, Luciano? Que ya me tengo que ir a la terminal. Tranquilo, que sé dónde estoy, ¿eh? ¿Dónde carajo estás? Baja la cámara, ¿sí? Se me ¿Qué? 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 ¿Qué?
pasa? Acá hay campera. ¿Esta casa está habitada? Sí, ¿no? El bus. Ve la bolsa de recibo. Y dice, esta casa está habitada. No, pues. Están casetas. ¿Viste? ¿La chichilla? Sí. No, no la viste. No. Este video, boludo, qué lindo. ¿Quién me va a dar Buenos Aires? El olor a la fábrica, boludo. Que Tierra Virgen. El primer auto que está pasando por este camino. Parece que estaba minado. Si nos perdemos, que quede documentado que agarramos este camino. Y ya veíamos que había una cruz ahí. Uy, lo feo que está hecho. Vamos, acá. Vamos hasta la cruz. Mirá lo que es esto. Cantera. ¿Dónde? Una cantera. ¿Qué firmaste acá? ¿Qué firmaste acá? Porque te bajaste. Estamos en medio de la puta nada. ¿Eh? Bueno. Acá le bajaste. ¿Hasta qué llegaste? ¿Estás seguro? ¿Se baja Esteban, hombre? ¿Se baja Esteban acá? I wanna know
yes I know, yes I know, yes I know now.